Buenos días desde el albergue de Tamariz, donde Iván te acoge con muchísimo cariño. Me hizo una cena fabulosa ayer, estuvimos toda la tarde de charla, bueno, con amigos comunes, un tío majísimo y alma mater de la acogida aquí en Tamariz de Campos. Ya estoy casi listo para afrontar la etapa de hoy que me va a llevar a Sant Servaas. Perfecto y cálido albergue. El albergue se encuentra justo a la verita de la iglesia. Qué a gusto me encuentro en estos pequeños pueblos acogedores. Aquí cené con Iván. Atención, atención, que está llegando. Lo que se va a comer aquí nuestro Ole, amiguito. ole, ole. Siete huevos y cuatro patatas Grande, y Iván, una grande. cebolla. Por ahí asoma. Estos momentos, si mis cuentas no fallan, llevo 1.500 kilómetros recorridos desde que el 25 de agosto salí desde Benidorm. Yo creo que todavía que me quedarán 500 o bastante más, hasta Muxía, no sé. Por ahí andará la cosa. A partir de aquí toca una carretera esta sin coches, 3,5 kilómetros, y ahí está delante Cuenca de Campos. No recordaba que el último 1,5 kilómetro antes de Cuenca de Campos es por caminito de tierra. Doy por descontado que aquí estará todo cerrado, pero bueno, ya iré a comer algo a Villalón, que está 5 kilómetros más adelante. Aquí recupera las flechas porque el camino en verdad va por Moral de la Reina que yo no he ido. Esta plaza siempre me ha gustado mucho. Y además aquí se come muy bien. Y los niños de Cuenca de Campos pintaron esto en el verano del 2014. Beberé agua. Nada más salir del pueblo se toma este camino de tierra. Esta es la Plaza del Rollo de Villalón, ese es el rollo. Y nada, voy a buscar un buen sitio para pa almorzar fuerte. Parece que están en fiesta, está casi todo cerrado. Voy a entrar en este que está abierto. Ahí no tenían nada que comer, pero el señor muy amable me ha dicho: mira, tira por aquí y tal, que hay un sitio que te van a dar. Así que voy para allá. Pues en la estación de autobús me han dicho que aquí se puede comer algo. Hoy tengo que comer más, que igual allí no hay nada que comer. Ya me he alimentado. He descansado, he cogido agua y me queda 17 kilómetros o por ahí. Un pasaín. Vuelvo a pasar por la Plaza del Rollo y a buscar las flechas. Como siempre, todo muy bien marcado. Y Nuria de Sant Herbàs, que es muy maja, me ha dado el teléfono de Nacho, que es el hospitalero. Ya hablo con él y está todo claro para dormir hoy en Sant Herbàs. Se ven ahí las primeras casas de Font y Ochuelo. Las 2 en punto. Qué gusto da caminar por estas rectas infinitas. Aquel pueblo que se ve a la izquierda creo que es Sant Herbàs.
objetivo de hoy cumplido. Ahí en ese coche iba Nuria, que me ha saludado, iba con su marido, que es el alcalde. Y nada, pronto se ha hablado con Nacho, ya le he dicho que sí, o sea que esta tarde vendrá a hacerme una visita. El albergue está al lado del museo. Aquí nació Ponce de León, descubridor de la Florida y primer gobernador de Puerto Rico. Son las 4 menos 20 y ya estoy casi en casa. Nacho, el hospitalero. Muy buenas. Y nada, nada, me has recibido muy bien, con agua, me has explicado todo. Recordar que es donativo, siempre hay que saberlo. Hay varias salas, hay mantas, importante. Y bueno, yo soy un animal de costumbres y dormí en esta cama y vuelvo a dormir en la misma. Están los baños, las duchas y, por supuesto, aquí estoy yo. Ya estoy duchadito y ahora, oh, relax.